Cuando un animal vuela, actúan distintas fuerzas sobre él. Por un lado está el peso, un efecto de la fuerza de la gravedad. Por otro, la resistencia al aire, que frena el avance. El aleteo contrarresta estas fuerzas proporcionando el empuje necesario para avanzar. Y gracias a su anatomía, aparece la sustentación para mantenerse en el aire y no estrellarse contra el suelo. De entre todos los animales voladores, las aves son las que han desarrollado mayor diversidad de formas de surcar los aires. Pero volar es una actividad que consume mucha energía y oxígeno, y las aves tienen distintas adaptaciones anatómicas y fisiológicas para soportar esta elevada demanda. El vuelo del colibrí es un ejemplo extremo. Algunas especies aletean hasta 70 veces por segundo y necesitan comer diariamente una cantidad de néctar mayor que su propio peso corporal para compensar el gasto energético que les supone volar. Para proporcionar oxígeno suficiente a los músculos, su corazón puede latir más de 1.200 veces por minuto. Paradójicamente, los pulmones de las aves son relativamente pequeños, pero mucho más eficientes que los de los mamíferos. Están conectados a unos sacos aéreos que acumulan aire y permiten que siempre entre aire fresco en los pulmones. Famoso como Cruel de mediados del siglo pasado, el zoólogo Van Stacker puso un ratón y un gorrión en una cámara hiperbárica con la misma cantidad de oxígeno que hay a 6.000 metros de altitud. Mientras que el ratón se desmayó al poco rato por falta de oxígeno, el gorrión siguió volando sin ningún problema. Las especies que vuelan a grandes altitudes, como el buitre manchado, presentan además un tipo de hemoglobina especial en su sangre, que capta el oxígeno del aire incluso cuando escasea. En 1973 se detectó un ejemplar volando a más de 11.000 metros sobre Costa de Marfil, lo que lo convirtió en el ave capaz de volar a mayor altitud. Que se sepa. Otra de las adaptaciones al vuelo de las aves es su esqueleto. Muchos de sus huesos están neumatizados, es decir, contienen aire en su interior. De este modo, aligeran el peso corporal. Si hay una característica que identificamos con las aves, son las plumas. Gracias a los fósiles, sabemos que el grupo de dinosaurios del que proceden todavía no las utilizaban para volar, sino probablemente para conservar la temperatura. Las aves han perfeccionado al máximo el diseño de sus plumas para el vuelo. El ornitólogo Iván Esteban es el mayor especialista en identificación de plumas de España y además se dedica a coleccionar las que recoge de centros de recuperación. Iván, ¿cuántas plumas tienes en tu colección? Aproximadamente 120.000 plumas, del 95% de especies de aves de España. Y veo que has traído algunas y muy espectaculares, además. Sí, es que estas son de las más espectaculares y a la vez de las más grandes que tengo. Estas, por ejemplo, son plumas de quebrantahuesos,
La verdad es que son de las más largas que tenemos en la península ibérica y seguramente en Europa, en la región holártica, quiero decir, en el hemisferio norte. ¿Qué adaptaciones han sufrido las plumas a lo largo de la evolución para perfeccionar las técnicas de vuelo en las aves? Morfológicamente la pluma ha cambiado totalmente porque antes eran filamentosas. Antes, como no cumplían una función velera real, eran más flácidas, eran tipo como los avestruces, aves carentes de vuelo. A raíz de ahí fue evolucionando la pluma hasta llegar hasta nuestros días en la textura de la pluma, la firmeza, la rigidez, que sea elástica también, uh-huh, para que tenga flexibilidad, pero que no se rompa. Que sostenga al ave en vuelo. Ha cambiado mucho, realmente mucho. Las aves vuelan de formas distintas, tienen diferentes, sí, técnicas de vuelo. ¿Cómo influencia el peso y la forma de las plumas que tienen en esa diferenciación de técnicas de vuelo? Pues el peso y la forma influyen mucho, porque según la forma velera o la capacidad velera de cada ave, es distinta a la pluma. No es lo mismo una pluma de un halcón a la de un buitre. El buitre utiliza un vuelo a vela o planeado, con lo que se traduce en sus plumas con más muescas, con más emarginadura y escotadura, uh-huh, ¿vale?, que la de un halcón. Un halcón utiliza más un vuelo a remo, un vuelo batido, y lo que hace esta estructura de la pluma, lo que hace es ralentizar el vuelo, hacerle un vuelo más pausado, entre otras cosas, más pausado, más sostenible.